Hola, bienvenidos a mi canal Dulce Maná, mi nombre es Susi y aquí están mis compras empezando con este que es para hacer botitas de bebé y eh, son botitas de bebé, eh, son cortadores <laughs> y vamos a empezar con lo demás que tengo. Eh, como pueden ver aquí eh, tengo unas uh, abecedario en minúscula y la verdad que pues, ya me muero de ganas por probarlas, estas las compré en AliExpress eh, y aquí tengo otra que es en letra mayúscula eh, son muy pequeñas pero no son tan pequeñitas pero tienen un, un tamaño que es el que justo que yo necesitaba y ya ven que está en minúscula y en mayúscula y las compré en AliExpress como por 10 dólares si pueden distinguir ahí el tamaño y pues solamente tiene para presionar y sale la el fondant, es para fondan. Y la verdad que se ven muy bien, vamos a ver qué tal me funcionan y después yo les voy a contar. Y estos cortadores son como para hacer flores, flores en fondant o pues sí, en fondant. Y pues vienen 10 piececitas. eso sí los compré en Amazon y la verdad que también se miran muy bien. <laughs> estoy súper emocionada por tantas cosas que me llegaron. Y la verdad que Este pues estoy ansiosa por usarlas. Voy a estar dándole tutoriales. Este es como para. Este, este lo compré en Javi en, uh, Lavi. Miren, son como para poner mensajitos. Es como un listón. Y lo cortas y ahí dentro pones el mensaje. Y vienen tres tamaños. Eh, la verdad, no me recuerdo cuánto me costaron. Pero el día que fui, estaba todo lo que es para decorar pasteles: 30% de descuento. Entonces compré eso y algunas otras cositas más. Y la verdad, que no me salió muy caro. Me ahorré el 30%. Y pues eh, aquí está esta que es una herramienta. Ya ven que las pasteleras le tenemos que hacer a todo. <laughs> Esa herramienta también es para, para a veces cuando se requiere. Y aquí tengo estos cortadores que son como sombras. Eh, no sé si las han mirado en los pasteles. Y la verdad que están hermosos. Eh, no tienen una altura muy grande. Pero yo creo que está perfecto para un pastel como de 4 o 5 hinchas de alto. Y la verdad que están muy bonitas. Mírenla nada más con su lamparita. Viene con su cercado, su césped. <laughs> están muy bonitas. Aquí me la pongo en la mano para que vean más o menos el tamaño. Esta, estos cortadores yo los compré en AliExpress. La verdad que yo sí recomiendo esa eh, website porque casi todo me sale gratis y está muy barato todo lo que venden ahí. Y la verdad que te, se tarda como tres, cuatro semanas, pero te llegan y la verdad que están súper baratas las cosas. Y la mayor parte de sus productos eh, tienen envío gratis. Y aquí tenemos eh, la zapatilla. Y miren nada más. <laughs> como pueden ustedes ahí apreciar. Tiene como 6. como a ver cuántas hinchas tiene, como unas uh, seis hinchas. La zapatilla. Estas yo nunca las he hecho, así es que por eso lo mandé a comprar para, para tratar a ver qué tal me salen. <laughs> Igual los zapatitos de bebé, nunca los he hecho y también los voy a tratar y les voy a hacer un video. Eh, y bueno, este que tengo aquí, ese sí lo encargué en Amazon y es una paleta para batir. Eh, como ustedes pueden mirar, eh, el plastiquito ese de alrededor nos permite eh, sacar todo lo de alrededor y lo de abajo. Y ese lo compré en Amazon, no me recuerdo cuánto me costó. Esta que tengo aquí, que tiene como el diseño como para hacer como el de la sirenita. Eh, está bastante pequeño. Entonces, este, para que vean el diseño. Está chiquito, pero para algo me va a servir, no sé. Eh, voy a ver. Voy a ver para qué me sirve. Y ahí les pongo el tamaño. Y pues este que está aquí, este de sirenita. Pues ese lo compré en Michaels. Este ya saben que yo tengo mi... agarro el cupón del 50 o el 40 y creo que era el 50 que agarré. Me costó mitad de precio. Y estos numeritos que son como una hincha, una hincha y media, eso los compré, miren, es un silicón. Eh, lo compré en Ali, AliExpress. Y estos que son así como sellitos, los puedes hacer en chocolate o en fondant y traen el, el abecedario. Esos también los compré en AliExpress y vamos a ver a ver qué más ah miren para el baby shower eh, también trae eh, todo el abecedario y como puedes ver está tiene una medida bastante pequeña creo que el triangulito tiene un centímetro o un centímetro y medio miren o un ajá más o menos una hincha y, y miren estos eh, qué chulada de zapatitos miren están bien pequeñitos y traen hasta su moñito también lo compré en AliExpress. Y los besos o la boca esta, que tiene 1, 2, 3, 4. Y miren el tamaño que tiene la boca. Es de dos hinchas. La más grande. Esa la compré en AliExpress. Y este también que está aquí. Miren el, el terminado que tiene. Muy bonito. Está un poquito pequeño, pero sigue siendo bonito. <laughs> y estas letritas, eh, este abecedario con números, también lo compré en AliExpress. Y esta corona también. Esta corona ya la tenía, yo la había encargado en Amazon y la encargué en AliExpress pensando que era un poquito más grande. Pero no es la misma, nomás que tiene un poquito más de profundidad. Y esta está eh, llena de florecitas. Es como para hacer los bordos alrededor del pastel. Y estas son pequeños diseñitos para decorar. Y miren... el unicornio en miniatura. Ese es como para cupcakes. Está bien chiquitito. Tiene como dos dos hinchas de dimensión miren nada más <laughs> y este eh, son dados o daditos que se usan como para los baby showers y ya traen las letras lo puedes hacer con fondant o con chocolate y como ven están muy pequeñitos eh, miden un centímetro de un centímetro y pues de alto yo creo que es menos y miren este es para hacer detalles en los pasteles está muy bonito todo eso lo compré en los dados y, y los otros silicones en Aliexpress. Este también lo compré en Aliexpress. Y la verdad que está hermoso. Miren la, eh, la dimensión que tiene y la porosidad que tiene. Y pues está bastante grandecito. Miren, es muy flexible eh, para hacer este. diseños en fondant. En chocolate, la verdad, no sé. Y miren, eh, estas son eh, cucharitas para cuando estás haciendo tus pasteles. Y le vas echando la harina y así. Esos costaron unos 73. Y miren esta cachulada. <laughs> para las, para la, las naranjas y todo eso. Y miren, aquí tengo estas brochas. Que estas sí las compré en Michaels eh, Tenía un cupón de 60% de descuento. Y me gustan mucho porque eh, miren, están muy suaves. Están muy tersas. Y pues no se le. Los, los pelitos no se le caen. Están muy duros. muy De muy buena calidad. Son de Marta, la señora Marta Swartz. Creo que se llama así. Y pues eso lo compré en Michaels. Y estas que están aquí, que son paletas. Uh, como para dibujar. Esas las compré en el Dollar Tree. Y me costaron un dólar. Y viene el set de tres. Y vamos a ver qué más tengo aquí. Mm. <laughs> <laughs> Miren, esa aguja es para el fondant cuando se le hacen las, las bombitas para quitárselas. Y la verdad que esa. Voy a ver si me funciona. Porque ya ven que aquí las demandas en los Estados Unidos son muy influyentes Y a alguien le apareció un alfiler. Entonces, esta es muy buena. Esta no se te va a perder en ningún pastel. Está muy larga. Y estas son para hacer como ojitos en. En figuritas como ositos, animalitos que, que hacen. Y este que está aquí es polvo dorado comestible. Como para echarle el brillo a los pasteles. Ese también lo compré en Michaels. Y esta esponja o foamy eh, para, hacer, o este, para hacer flores o así. Um, esa la compré en AliExpress. Y este rodillo que también tiene forma así como de sirenita. Eh, esa la compré en michaels y miren esta pistolita uh, tengo una maquinita que, que solo le falta eh, la pistolita y voy a ver si me funciona con mi comprensor y lo compré en amazon ese me costó creo que 18 dólares algo así vamos a ver si funciona eh, tengo la que se me descompuso pero la verdad que no la sé arreglar entonces compré otra a ver cómo me funciona y vamos a ver qué más tengo aquí. O oh, esta pesa que pesa hasta 30 libras, o sea 15 kilos. Y es digital. Y pues, como ustedes pueden ver, si van a comprar esta pesa, necesitan esa herramienta. Esa pesa la encuentran en Costco. Y miren, aquí están mis jarritas de, de pico de pájaro. Que así se llaman en inglés, Funnel Picture. Y las encontré en especial a un dólar en la tienda de. Marshalls. Y tengo estas que son de silicón, como para cuando estás batiendo eh, tu gelatina o cosas así que no se descomponen. Y, y estas cucharitas que son muy buenas, como para estar echando el um, para estar meneando cosas así en porciones pequeñas. Esas las compré en el Dollar Tree y me costaron un dólar. Y como ven, esta fue mi compra que hice en estas diferentes tiendas. Todo lo que está aquí fueron casi mis regalos de Navidad porque me regalaron varias tarjetas y pues yo aproveché y las y les di este uso porque la verdad que me gusta tener mi herramienta porque me facilita mi trabajo y es mucho más fácil. Y pues después estaré haciendo otro video de cómo me han funcionado, si me sirvieron. Si no me sirvieron para que ustedes también tomen nota. Y si les gusta algo y si no lo tienen, puedan tener esa certeza que lo pueden comprar. Porque muchas veces uno quiere comprar cosas, pero la realidad es que no sabemos ni cuánto mide. No sabemos si nos va a servir. Si funcionan, si no funcionan. Y pues la única manera es tratando los artículos que necesitamos. Y como ustedes pueden ver, pues me fue muy bien esta Navidad. Y yo doy gracias a Dios por eso. Espero que ustedes también. Y pues siempre muy agradecida con Dios por todas sus bendiciones. Y, y aquí compartiendo este video para ver si de algo les puede servir. Muchísimas gracias por ver este video. Eh, les invito a que se suscriban y que si les gusta le, le den un like. Y pues que compartan, que compartan pa que, para que otras personas también puedan ver. Eh, los videos y puedan también aprender junto conmigo porque yo también aprendo eh, y pues también cuando comentan también este puedo ver lo que se necesita muchísimas gracias por todo que Dios me las bendiga y miren nada más <laughs> para todas las que les voy bien en navidad como a mí <laughs>